Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bueno, acá desde los malecones de Berisso y de Ensenada. Primer intento a la boga, domingo 21 de noviembre, con los colegas y amigos Gastón, Seba Ronin, el amigo Leo Corbiciero, compañero y amigo. Así que bueno, estamos atados acá en los palos, 7 de la mañana, río cargadito, se espera una buena marea en bajante. Así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando el arranque de temporada de la boga. Empiezan a preparar equipitos y gatitos y bueno, vamos a aumentar a la boga que esta temporada va a estar muy buena, muchachos. Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, como dijo Gastón, empiecen a preparar los anzuelos, la línea, las cañas, y se viene una buena temporada de boga. Bueno, en breve aquí estamos mostrando las imágenes. Comienzo de temporada en los malecones de Berisso, este famoso pesquero característico de la boga, uno de los mejores que tenemos en la Argentina. Y bueno, agradecer el material a Nicolás Quinn junto a los colegas que compartieron esta salida de pesca en este espectacular pesquero. Un muy buen comienzo de temporada de bogas medianas. Sabemos que todos estamos esperando noticias de este lugar, así que ya en noviembre ya están picando. Y bueno, tenemos por delante, por supuestamente los malecones es porque en el fondo hay piedras y eso hace que se aglomeren los mejillones y por lo tanto se concentran las bogas a comer este alimento natural. En cuanto al plomo, plomo de tipo palito de 60 gramos, línea de dos anzuelos con anzuelito boguero. Y en las carnadas, por supuesto, anda muy bien siempre maíz. No hay que descartar la lombriz y también la masa dulce. Así que una linda nota de comienzo de temporada aquí en los malecones de Berisso. Tercera o cuarta, ¿eh? Tercera o cuarta, ¿no? En 2017. Dedicada al grupo. Dedicada al grupito. Humildemente. Humildemente. Sí, saca lindo le das, ¿ah? Esa pelea que se quiere dar. Acá. Este plancho. Creo que la rojita. ¡Vamos, Leo! Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022. Más de 20 millones en premios, también sorteos por pago anticipado y entre todos los participantes. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 02983-431505. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno, amigos pescadores, como era de esperar, teníamos una ventanita de poco viento a la mañana, así que suspendimos las excursiones, aprovechamos acá entre colegas para entrar a hacer el primer intento a la boga en los malecones, con muy buenos resultados, mucho pique, muchas capturas, muchas devoluciones, así que bueno, los esperamos para poder realizar esta pesca acá en la zona de Ensenada. A mí me pueden contactar por Facebook como Nico Quinn o por WhatsApp con el número de celular 221
355-1178. Quiero agradecer a Gabriel López, el pescador, por el espacio. Y bueno, nos vemos pronto. Más o menos en un paneo general de accesorios de mar, también aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca Payo, que es el Angler, que viene con diseño de peces de mar. Bueno, como verán, acá tenemos bobinas de nylon, diferentes marcas, diferentes medidas, colores, algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar, los corvineros, los anzuelos de pata más larga con traba, siempre con traba para que quede mejor sujeta la carnada, algunas niñitas con bike clip, más de tipo satélite, plomadas con destrabe, algunas salidas trafiladas para aquellos que usan nylon fino y necesitan sí o sí poner una salida para el casting, hilo para atar carnadas, algunas carnadas por ejemplo de la marca Gran Pique, anchoa, magrús, y bueno, acá también como verán hay un modelo que nosotros vendemos mucho para la pesca de mar, que es el cajón rígido, que se utiliza para tanto para como asiento como para guardar las cosas, tiene una amplia capacidad, gaveteros dentro, como verán, para poner accesorios. Y después hasta sirve para llevar el pescado. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. Vamos a hacer una notita altos verdes. Llegamos el catu, Darí. Vamos a comprar la carnadita, un bolsito del catu. Tenemos cola de auto ya. Bien, estamos en la etapa de transición. Ahora viene la época de verano. Arranca la tarucha, la lisa, la variadita. ¿Qué? ¿La variada está buena? Carnada para el verano, para especies que hay. Tenemos lo que es dientudos, sabalitos, mojarrones, mojarra grande. Ahí estábamos mirando después, las bolsitas que vienen. Después si no, hay filete de carpa, lombriz, masa. Llegamos acá a Alto Verde, estamos con Roberto, el encargado acá de la filia. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va a ir con la pesca. Acá Roberto nos va a decir más o menos cómo es los servicios que tiene acá el camping. Bueno, tenemos principalmente para los pescadores de orilla, hay 6 kilómetros con barranca, ribera. Hoy un día nublado, no se ve, pero lo conocen, mucha gente conoce. Tenemos botes en alquiler, como siempre, motores también. Motores.
Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo DOC de Masterfish en 3,90 m, ¿sí? Tres tramos, 3,90 m. Todas cañas de grafito, ¿sí? Grafitos bien modernos, M7, M8, M10. La Cooper en 4,20, también de Masterfish, excelente caña, ¿sí? Con mango de corcho. Surfish 450, a mí esta caña me encanta. Qué lindo. Acción bien, bien rígida. Es la Riva Surf en 450. Pero algo como para rotativo, tenés así la Storm de Surfish, que viene con el mango de corcholina y viene sin portarril, por ejemplo, para poder ponerlo uno a la medida que quiere. En este caso acá es la Omoto BBS y tiene la particularidad que el portarril lo aflojamos, ¿sí? Y lo movemos a la distancia que uno quiere. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-38-31. La mejor fruta y verdura de la zona. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Así que tiene zoom, si no. Muy buen peje. Espectacular. Ah, quédate, quédate. Vamos con Isa, con otro peje. Muy buen peje. Muy buen peje el tos verde. Y casi fuera de temporada. Pesca de remera incluida. A ver. Mostralo, a ver. Altos Verdes, sábado, no sé si 20 o 21, no nos acordamos la fecha, de noviembre, 30 grados de calor, impresionante. Y además casi planchada. Sí, apenas rizadita. Bueno, vamos por más, dale.
está afilado hoy, ¿eh? ¿Verdad? Van saliendo, no ayuda el calor, hace un calor infernal. Tenemos el peje en muy linda medida. Bueno, vamos, seguimos metiendo el coxisto. Hermoso, 35 centímetros, fácil, 36. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Taru, ¿dónde está el copo? Bueno, estoy filmando cualquier cosa, voy agarrando el copo, aviso. Ahora sí, vamos, ahí estamos. Se nos dio la taru y es la hora. Espero que no se escape, porque suelen escaparse. Ahí voló la carnada. Chiquita pero taru al fin. Bueno, las bondades de Altos Verdes. Muy buena, Isa, muy buena. Hoy la verdad te pasaste. Buenas jornadas, pasamos. Metiste peje, taru. Yo metí bagre a lo loco. Pero bueno, estamos en época de transición de especies. Vamos a mostrarla en cámara. Hicimos una muy buena variada acá en Altos Verdes. Justo se había soltado. Nos vamos a quedar por ahí 5 o 10, pero bueno, ya nos tenemos que ir, es la hora. Pues empezamos a probar tarde con Ataru. A ver. Bueno,
se entrega. No se entrega. Ahí está. La taruchita hermosa. Hermosa. Bueno, sí, perfecto. Perfecto. Lo que vinimos a buscar, un ratito y se nos dio una por lo menos. Vamos a ver si nos quedamos 5 o 10 y pinchamos otra. La mostramos. Dale. Ahí se va. Muy bueno.